Muchas gracias, los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Alberto Martínez Castuera, secretario de Seguridad Pública en Aguascalientes. El maestro Jesús Mario Flores Verduzco, director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Secretario General de Gobierno. Contador Público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional de Aguascalientes. Con la implementación de estos programas y planes de estudio de dicha carrera que da inicio y beneficiará a 50 personas privadas de la libertad, los cuales a su egreso de este centro penitenciario podrán contar con un título y cédula profesional como ingenieros en gestión empresarial. Y que al suscribir este convenio, de inmediato pusimos manos a la obra para poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Señor director, muchas gracias por ponerme a la orden de todos ustedes, estar muy pendiente del desarrollo de este proyecto y acompañarles durante todo el trayecto de su carrera profesional. Pues con hechos y no con promesas, nos demuestran que mediante la promoción del estudio y otorgando las facilidades para quienes tenemos la intención de superarnos, es algo que no debe pasar desapercibido, porque el trato digno que como personas merecemos hace que comprendamos que la vida nos da otra oportunidad. Pero con esas ganas y ese deseo de salir y ser diferentes, y no solo diferentes en actitud, sino de tener unas posibilidades de realización profesional, ha de poner muy, muy en alto el orgullo de ustedes y de la familia. O sea, es un grupo especial, es un grupo que hace su esfuerzo, es un grupo que quiere superarse, y es también poner en alto la parte de responsabilidad social que tiene el ITA con estos sectores. Muchas gracias, Mario, gracias por el apoyo. Bueno, dicen que la reinserción social es la última etapa de seguridad pública. Para ustedes es la primera, porque después de esto van a empezar una nueva vida y serán mejores sin dudas. Échenle todos los kilos y estaremos aquí en la graduación. De mi parte, yo les invito a toda la graduación para cada uno de ustedes, ¿eh?, y para su familia. Así es que a darle con todo. Muchas felicidades y éxito. Gracias. Y vamos a invitar. Está ahorita, está observando la. Tiene varias bondades. Una de ellas, ahí está Mónica. Hola. Si nos escuchaba, ¿puedo hablar, por favor? Con el cual estamos operando en varias unidades remotas, poder llevar a cabo esta nueva etapa ahí en el tecnológico. Todo que ustedes puedan trabajar en este modelo. Y el número de egresados en el modelo educativo, que como ven ustedes usa todas las tecnologías. Una gran oportunidad y un gran orgullo poderles acompañar en este trabajo. Maestra, ¿me escuchan? En las artes. Ahí está. En su camarita. These new and ambitious adults standing and well. As usual, I was in this new adventure. Estoy muy emocionada con este nuevo proyecto. Me parece algo maravilloso el poder llegar. Van a tener ustedes también sus 6 niveles de inglés para que tengan también esa competencia que es requisito de egreso. Por este proyecto, como dices, que entusiasma a todo mundo y que sin duda tiene una gran dosis de sensibilidad social y que va a beneficio de gente que queremos que en la vuelta de la esquina sea gente de bien que produzca para Aguascalientes, y está en sus manos. Por favor,